¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer hoy la build de Ketchin, que es algo que me pedís muchísimo. Kekin, Ketchin, como la queráis llamar. Estamos ahora mismo en directo en Twitch, donde siempre estamos. Os podéis pasar por allí, que seguramente cuando veáis este vídeo estoy en directo también. Es una de las builds, diría, más complicadas o con más opciones. No complicada en sí, porque con todas va a ir bien, pero con más opciones. Os voy a dar 5 opciones muy buenas y aún se podrían sacar más todavía, pero creo que se podemos resumir en 5 y vosotros vais a elegir la que mejor os convenga para vuestro equipo, para los compañeros que tengáis, sobre todo cómo la vais a usar. Algunas dependen de cierto arma. Por ejemplo, la más fácil que os voy a hacer es la primera, la que es una que a mí no me gusta demasiado, pero tiene muchísimo daño si conseguís hacerlo de esta forma que voy a decir, ¿vale? Esta build simplemente valdría para spamear todo el rato este ataque cargado, ¿vale? Veréis muchas builds que hacen que se matan a todos los bosses en un segundo haciendo esto. Simplemente ataque cargado, ataque cargado, ataque cargado. ¿Cómo sería esa build para tener ese daño increíble en el daño físico? Pero evidentemente la ulti, la E, todo eso, perderíamos el daño absolutamente. Y simplemente iríamos a básicos y a cargados, ¿vale? A básicos o cargados. En esta build física iría muy bien, chicos, si por ejemplo tiramos el dardo y pegamos físico. Pegamos ataques físicos o ataques cargados, ¿vale? O sea, nunca haríamos esto, porque la espada se convertiría en electro y ya estaríamos perdiendo ese daño físico, sino que simplemente tiramos la púa y la dejamos clavada. Tiramos púa y ataque cargado, ataque cargado, ataque cargado, ¿vale? Esta sería la forma de usarla. Esa build es bastante fuerte, a mí no me gusta concretamente porque me gusta usar todos los personajes con todo su potencial. Esa build realmente es factible y muy buena solo si tenéis este arma, ¿vale? La Aquila Favonia, que es una de las armas con más daño que tiene en el juego y que aparte nos da bono de daño físico de segundo, ¿vale? De bono. La podéis usar esta build sin ella, pero ya me parece que pierde bastante. Entonces, si tenéis la Aquila Favonia, os podéis plantear esta build y tendréis un daño increíble. ¿Cómo sería esta build? Muy fácil, le ponéis full gladiador, los artefactos de gladiador, que ya sabéis que son los artefactos que se consiguen matando bosses, haciendo los desafíos del libro, haciendo el abismo, etcétera, ¿vale? Le ponéis los 4 artefactos de gladiador, uno lo podéis poner siempre libre, y sí o sí de cuarto artefacto le vais a poner bono de daño físico, ¿vale? Bono de daño físico, lo tenemos por aquí, artefacto de bono de daño físico, ¿vale? Tenéis que tener 4 de gladiador mínimo y bono de daño físico en el cuarto artefacto. En el tercer artefacto le pondríamos ataque y en el quinto artefacto le buscaríamos daño crítico o probabilidad crítica, depende de lo que más nos falte en su build. Ella es un personaje que escala a daño crítico subiendo de nivel, para que lo sepáis, con todas las builds escala daño crítico subiendo de nivel. Así que lo que seguramente con esa build le vamos a poner aquí sería probabilidad crítica, lo más probable. Y si le podemos buscar residual en todas las builds, en todas las builds de residual, o sea de estadística, le vamos a buscar probabilidad de crítico, daño crítico y ataque sería lo más importante para ella. Recarga de energía ya tiene bastante. Básicamente daño crítico, probabilidad crítica y ataque es lo mejor que le podemos conseguir a ella. Si luego nos cae pues algo de recarga residual, no nos hace mucha falta, algo de maestría y tal, bueno, vale. Pero en principio serían las 3 estadísticas principales las que os he dicho. Luego, casi en todas las builds, casi en todas absolutamente las builds que os voy a comentar, los artefactos serían vida, ataque, ataque porcentual, bono de daño electro en toda la build menos en esta que os estoy explicando primero. Y luego aquí probabilidad crítica o daño crítico, depende de nos convenga. Normalmente va a ser probabilidad de crítica, ¿vale? Aquí sería bono de daño electro en toda la build que voy a comentar en el vídeo menos en esta que sería bono de daño físico. Esa sería la primera build. Olvidándonos ya de esa build de la Aquila Favonia, que sería la primera y está durísima de daño físico, vamos a ir con las builds más normales, las más estándar, las más polivalentes. Diría que hay 2 que son muy polivalentes y serían las builds de mitad Furia del Trueno y mitad Gladiador, ¿vale? Vemos que la de Furia del Trueno se farmea aquí, ¿vale? En Early, chicos, que muchos me preguntáis luego por Early, en Early le podéis poner artefactos de Berserker o ponerle mitad gladiador, mitad Berserker, va bien, o gladiador cuando la tengáis, pero luego ya cuando podáis farmearle un set, pues le vais a farmear la Furia del Trueno, ¿vale? Bueno, podéis, os doy como opción. Una sería mitad Furia del Trueno, que nos da bono de daño electro, y mitad gladiador, que es el que se farmea matando a los bosses. Este nos daría bastante polivalencia, sería como más daño general tendríamos, ya que nos aumenta mucho el daño de los elementos y nos aumenta también bastante el daño general con ese bono de gladiador. Esta iría, como he dicho, con bono de daño electro y el set de artefactos tal cual ya lo he explicado todo, ¿vale? Es muy fácil. Para todos es lo mismo de secundarias y para todos es lo mismo de artefactos principales, excepto el bono de daño físico y el bono de daño electro, que el bono de daño físico solo sería en la primera build de física, ¿vale? En todas las demás builds que voy a explicar, bono de daño electro. Lo digo varias veces para que quede claro. Entonces, esta sería una build muy polivalente, que iría bien con todo, sería un daño bastante alto del personaje en general. Otra de las opciones también que me parece muy polivalente sería mitad Furia del Trueno, y en vez de esta vez meterle mitad gladiador, le podríamos meter también mitad nobleza.
Con lo cual aumentaríamos el daño de la ulti un 20%, el daño directamente, aquí tenemos el set de la nobleza. Pero pegaríamos un poquito menos con la E, un poquito menos de daño general básico. Entonces ya a lo que vosotros prefiráis, o mitad furia del turno, mitad gladiador, o mitad furia del turno, mitad nobleza. Serían estas las dos builds más polivalentes, por así decirlo, para ella. Yo prefiero mitad gladiador, creo, porque aunque pegue un poquito menos con la ulti, vamos a pegar más con la E, vamos a pegar más de daño normal, de daño electro, de todo vamos a pegar un poquito más, menos en la ulti que vamos a pegar pues más con la nobleza. Pero bueno, esto ya va para gusto, son mitad furia, mitad gladiador, o mitad furia, mitad nobleza. Estas serían los dos sets que yo veo más polivalentes para ellas. Luego están las builds más específicas, que por ejemplo aquí vendría una de las que yo tengo, que sería furia del trueno completa, ¿vale? Con furia del trueno completa, aparte de daño electro, ganaríamos daño de sobrecarga, daño de muchos combos elementales, prácticamente de sobrecargado, de electrocargado, de todos los bonos que hagamos elementales. Si vamos a ir a reacciones, si tenemos un equipo que tenemos uno o dos de fuego, tenemos personajes de agua, vamos todo el rato combeando, somos personas de hacer reacciones elementales, nos va a venir genial tener furia del trueno, que es como yo la tengo, ya que en el equipo con ella tengo dos de fuego y una de agua y todo el rato estoy haciendo sobrecargado y haciendo pues este tipo de reacciones, ¿vale? Entonces vamos a ganar un 40% de daño adicional en todas las reacciones elementales que vayamos a hacer, y aparte vamos a tener un segundo menos de tiempo de espera de la habilidad de la E. Entonces está muy bien también este set para ir con ella a reacciones. Como digo, si no vais a hacer reacciones o preferís usarla solo a ella, pues le quitáis dos de esto y le metéis mitad gladiador y para adelante, ¿vale? Pero bueno, como digo, si vais a ir a hacer bastantes reacciones, conviene, digamos, quitarle ese bono de gladiador o ese bono de la nobleza y ponerle el conjunto completo de furia del trueno para tener ese bono de daño en las reacciones. Entonces, como personaje como tal, vamos a tener un poquito menos de daño en ella, pero vamos a tener mucho más daño en equipo. Entonces es una opción que a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo para mi equipo. Pero eso depende de cómo uséis vosotros al personaje y si vais a hacer reacciones o no. Si lleváis un equipo que literalmente no vais a hacer ninguna reacción, si vais solo porque os gusta ir con ella a full pegar electro, y también posiblemente esto vaya muy bien si tenéis otro de electro en el equipo, por ejemplo si tenéis a Kekin y luego tenéis de support a Fitch con el cuervo, os va a interesar o os podría interesar también meterle full domadora del trueno. Sería la otra opción. Ya estas son todas las opciones que habría, que yo veo buenas. Que este conjunto de domadora del trueno solo lo usaría si no vamos a usar reacciones, ¿vale? O muy pocas reacciones. ¿Por qué? Porque cada vez que hagamos una reacción le vamos a quitar el afectado por electro a un enemigo y le vamos a quitar ese bono de daño. Entonces, por ejemplo, en mi equipo es imposible que yo le ponga domadora del trueno, porque todo el tiempo voy a estar rompiendo ese afectado por electro cuando haces una reacción. Porque cada vez que tú chocas, por ejemplo, electro con fuego o electro con agua o electro con lo que sea, al saltar esa reacción elemental le quitamos el emoticono al enemigo de la cabeza de afectado por electro. Y al quitarle ese afectado por electro, directamente estamos quitando ese 35% de daño que ganaríamos. Entonces, este set solo lo recomiendo, está muy bien, es como, realmente es como más daño podemos alcanzar si tenemos a los enemigos afectados por electro. Pero yo lo recomiendo solo si vais con muy pocas reacciones o tenéis otros personajes de electro en el equipo, porque eso nos va a garantizar que vamos a pasar mucho más tiempo con los enemigos afectados por electro. Igualmente, este set tiene varios problemas. Por ejemplo, si peleas contra slimes o cosas que no sean afectadas por electro, que no se les ponga el emoticono, pues vas a estar literalmente sin hacer nada de daño o vas a tener ese problema. No vas a usar ningún bonus en ese momento. Pero bueno, como digo, está muy bien si vas a usar bastante el electro y no vas a ir a reacciones. Esos serían los sets que yo vería para ella. Vamos a hablar ahora de las armas. Ya cada uno que elija el set que quiera, que me lo diga por los comentarios qué versión prefiere elegir de las que he dado y por qué, cómo es su equipo, en qué se basa para elegir esta decisión. Pero ya os he dicho yo qué tenéis que elegir en cada caso. Vamos al tema de las armas. La mejor arma para ella que hay, yo diría, bueno, tendríamos dos opciones buenas. Primero teníamos la Águila Favonia, como he dicho, que solo sería en el caso el bono físico, o sea, usarle el set físico. Que también, evidentemente, si no tenemos otra arma, si no tenemos la del pase ni tenemos la del rugido del león dupeada y tal, pues evidentemente la Águila Favonia está muy bien para ella también, aunque no vayamos a buildearla de física. De hecho, yo hasta hace poco usaba la Águila Favonia y iba de locos, ¿vale? Aunque la llevase a Furia del Trueno, con la Águila Favonia también va bastante bien. Pero bueno, digamos que la excelencia para ella sería ponerle la espada del pase de batalla o la espada del rugido del león dupeada, ¿vale? Si la tenéis bastante dupeada, está muy bien. Si no la tenéis dupeada, pues yo siempre elegiría la espada del pase de batalla, si la tenéis. Creo que esta espada del pase para ella es la mejor
arma que podéis elegir del pase de batalla. Si tenéis a Kenshin, no dudéis en elegir esta espada para ella en el pase de batalla y dupearla. A no ser que necesitéis otra urgente, si ya tenéis la Aquila Favonia o tenéis la Red Ruido del León dupeada, no hace falta que la pilléis, ¿vale? Pero si la tenéis de líder de main DPS, chavales, esta espada para ella es la locura. Yo diría, chicos, que por ejemplo, para el set de Domadora del Trueno, ya que nos ponemos a ir a full electro, la mejor espada que vamos a tener para ella, sin duda, sería la de el Rugido del León. La del Rugido del León, que es esta de aquí, sobre todo teniéndola dupeada, porque aumenta el daño en los enemigos afectados por electro. Y como en esa build vamos a ir exactamente a tener los electro todo el rato, la del Rugido del León sería mejor para mí. Sin embargo, si vamos a ir Furia del Trueno o si vamos a ir cualquier otro tipo, pues las dos están bien, incluso para mí, para mi gusto, prefiero la del pase de batalla. ¿Por qué es tan buena la espada del pase de batalla? Me diréis. Pues os contestaré que como ella, al subir de nivel, escala daño crítico, sube mucho, mucho, mucho el daño crítico, es su habilidad personal. Pues esta espada que te da probabilidad de crítico es una locura, porque te hace ya una build súper buena, y poniéndole el último artefacto o daño crítico, probabilidad crítico, la haces de locos. Es un personaje que lo haces de locos. Igualmente, si la puedes buildear bastante bien sin ponerle esa probabilidad de crítico, esta espada también es muy buena para ella. Entonces, de tres opciones reyes, tendríamos la Aquila Favonia, la del pase de batalla, que sería mi favorita, y la del Rugido de León, que sería mi favorita en el caso de que tengamos el set de Domadora del Trueno. Luego, otras opciones que tenemos, estas serían las tier S para ella. Teníamos, por ejemplo, la flauta, que le puede ir bastante bien si la tenéis. Tenemos también la fileteadora, que sería la de nivel 3, o sea, una de 3 estrellas que le valdría bien sería la fileteadora. Y luego también tendríamos las de la tienda, que tenemos aquí la tiendita de armas, que por ejemplo, a mí me gustaba mucho más la roja, la que había justo antes en la tienda. La roja, si la comprasteis en su día, también le va bastante bien. O si no, pues esta espada, a mí personalmente no me agrada demasiado, me agrada mucho más cualquiera de las otras opciones anteriores que os he dicho. Evidentemente, mejor que la fileteadora sí es, simplemente por ser morada, ya tiene mucho más ataque, pero prefiero cualquier otra de las que os he dicho antes que todas esas. Y bueno, ya si no tenéis ninguna de las que os he dicho, pues ponedle la que tengáis, chavales, ¿vale? Pero bueno, las opciones estrellas serían estas. Luego tenemos la flauta, que también está muy bien. Ah, por ejemplo, la de PS4 o PS5, la que os regalan en Play, también es muy buena. Pues yo creo que, chicos, ya estaría todo bastante explicado. Lo más importante es que el bono de daño electro tiene que ir sí o sí en todos los sets, menos en el de set de daño físico, que os he dicho. Todo lo demás, daño electro, ¡vamos ahí! Pues estas serían todas las opciones y sets de Kenshin. Me parece una locura todas las opciones que tenemos para buildearla. Es un personaje muy polivalente, a mí me gusta mucho, se siente, la verdad, bastante bien usarla. Os lo digo, de los mejores personajes que hay en el juego. Simplemente que la disfrutéis, uséis la opción que uséis, pues que la disfrutéis bastante. Y ya me diréis qué tal por los comentarios. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis, pero yo creo que está todo bastante claro. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho, que os paséis por el directo, que reventéis el like, que me preguntéis por los comentarios, lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Tenéis 1200 builds de personajes en el canal, así que pasaos si tenéis alguna duda sobre cualquier otro. Saluditos, besitos, chao.